A mí algo que me pasaba muchísimo al principio es que me obsesionaba por qué iba a hacer el precio, ¿no? Y yo creo que como holder, yo la decisión más acertada que creo que he tomado es aplicar DCA yo todos los meses, o sea, compro un poco de Bitcoin o hay épocas, ¿no? Por ejemplo, en esta caída, pues he estado acumulando un poco más y ya no tengo esa intriga por dónde va a ir el precio y tengo que hacer análisis súper detallados y saber dónde va a ir, pues vi muchísimos tweets de esta va a ser la última vez que podrás comprar Bitcoin a 30.000. Y a ti te genera como ese FOMO de, bueno, tengo que comprar todo lo posible, ¿vale? Yo iba a destinar tanto de mis ingresos mensuales para invertir en criptomonedas. Es que tengo que comprar ahora lo máximo posible y aún así tenías unos ahorros y te los gastas porque crees que no vas a poder pillarlo en ese punto. Y yo creo que es muchísimo más peligroso esa euforia que sentimos cuando nos ha salido la última operación bien y decir, bueno, pues ahora voy a ir con todo, es muchísimo más peligrosa incluso que el miedo.